si uno quiere conocer la baranda original de la Esmeralda, debe visitar el Museo Naval de Iquique, en este histórico edificio de la aduana, construido por las autoridades peruanas en 1871. De una llamativa arquitectura, construido en piedra, madera y ladrillos, hace pensar en la vida social de la época. En el lugar se custodiaron los restos de Prat y también sirvió de prisión para los sobrevivientes del hundimiento. A un costado del inmueble se ubica el museo propiamente tal, donde podemos apreciar una valiosa colección de piezas rescatadas de las profundidades del mar, donde yace sumergida la Esmeralda.